Con esta ley, los servicios sociales dejan de ser los hermanos pequeños del sistema, los hermanos pequeños de educación y sanidad, se sitúan al mismo nivel como un derecho universal, subjetivo, de interés general y esencial, lo cual supone un blindaje también a nivel presupuestario. Serán, como dice nuestra campaña, la cuarta pata del Estado del bienestar, la cuarta pata de la protección necesaria, una ley pionera en muchos aspectos. La Comunidad Valenciana ha ocupado durante muchos años el último lugar en políticas sociales, según todos los indicadores y de múltiples observatorios independientes. Esta situación poco a poco se estaba cambiando, vamos mejorando, se reconoce el esfuerzo que se está haciendo, pero cuando esta ley se despliegue del todo, en su totalidad, la Comunidad Valenciana se situará entre las pioneras, agarrará la delantera del conjunto de España. Esta ley dignifica los servicios sociales porque dignifica a sus profesionales y garantiza la mejora de ratios que el Consell ha impulsado a partir de un esfuerzo sin precedentes. Esta ley sitúa a las personas en el centro del sistema y asegura que gobierne quien gobierne, el mundo, todo el mundo tenga derecho a este servicio, porque consolida derechos, igual que pasa con la sanidad o la educación. Porque entendemos que los servicios sociales son patrimonio de todas y todos nosotros. Son la garantía colectiva de apoyo mutua. Son, en definitiva, los que nos convierten en una sociedad más decente, en una sociedad más segura, donde las personas saben que les pase lo que les pase en la vida, por muy mala suerte que tengan, si tienen una dependencia sobrevenida, si tienen una situación de precariedad económica sobrevenida, si tienen un niño con parálisis cerebral, saben que hay una potente red que los sostiene. Y eso es lo que hace a las sociedades decentes, además de democráticamente avanzadas. Pero aquí estamos hablando de esto, de dignidad, estamos hablando de decencia, estamos hablando, en definitiva, de sentar las bases para que, dentro de las circunstancias de cada uno, la gente pueda ser feliz, si así lo desea y si así lo elige. Pero sentar las bases para que esta sociedad esté cohesionada, que a nadie se le deje por el camino. Y yo creo que eso tiene que ser un elemento identitario de los valencianos y valencianas. A mí, cuando me preguntan qué es ser valenciano o valenciana, cada vez tengo más claro que es no dejar a nadie en el camino. Y que eso nos define como pueblo en el mundo, como pueblo que no deja a nadie atrás y como pueblo que hace avanzar la historia. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias. 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 Gracias.